Desde la línea Combatir la Pobreza en todas sus formas, que se promueve desde la Subsecretaría de Territorios de Inclusión y Oportunidades TIO, se desarrollan 5 estrategias que buscan consolidar la economía de las familias habitantes de zonas vulnerables. Y en esas zonas el hambre afecta a muchísimas familias. Luchar contra la pobreza y trampas de la pobreza que mantienen a la población en situación de vulnerabilidad extrema es uno de los objetivos centrales de la estrategia TIOS. Trabajar para mejorar las competencias ocupacionales de población joven, mujeres cabeza de familia y población activa laboralmente. A través del convenio SECAN, Fundación Albaralis, CDP, CRTM, Fundación Singer, entre otros, la alcaldía ofrece capacitación a jóvenes de zonas vulnerables de la ciudad para que se formen en confección, gastronomía, marroquinería, ebanistería, metalmecánica, auxiliar administrativo, mecánica automotriz, manejo de estructuras livianas. Otras alianzas como ACDIVOCA, Prosperidad Social y Confenalco han permitido realizar procesos de formación técnico-laboral a los jóvenes de territorios TIO, como auxiliar administrativo, auxiliar de mesa y bar, logística empresarial, auxiliar de mercadeo, entre otros. El objetivo es mejorar las competencias laborales para que la comunidad de TIO pueda tener mayor oportunidad y accedan al mercado laboral. Porque hay personas que de pronto no tenemos recursos para estudiar lo que queremos, pero poco a poco con esto vamos accediendo de pronto a aprender nuevas cosas, a tener nuevos trabajos, y gracias a estas comunidades TIO podemos emprender caminos mejores. Una de las estrategias implementadas en este eje es el programa Mi Negocio, una iniciativa desarrollada de la mano de Prosperidad Social para apoyar e impulsar negocios provenientes de zonas vulnerables. Los emprendimientos reciben capacitación, asesoría y seguimiento. Y hemos sido aliados en todo lo que es la focalización, la selección, la vinculación, la difusión de los programas en aquellas zonas de la ciudad que más lo necesitan. He aprendido mucho, he aprendido a cómo tratar al cliente, a mis cuentas, la finanza también. Carmen Eucaris es una microempresaria que en el año 2015 recibió apoyo de la Estrategia TIO y de la Secretaría de Bienestar Social para la consolidación de su negocio, el cual en su momento atravesaba por altos y bajos en sus niveles de venta y utilidades. A través del programa de fortalecimiento empresarial con enfoque TICS, el cual tenía como objetivo mejorar las competencias gerenciales, administrativas y comerciales, recibió capacitación en administración, contabilidad, costos, mercadeos, ventas y alfabetización digital. Hay un número muy interesante de microempresarios con un potencial de crecimiento muy grande en los territorios TIO, pero requieren de procesos de asistencia técnica para mejorar sus niveles de producción y requieren de procesos de formación gerencial. La empresa Millennium empezó hace 18 años ofreciendo condimentos. Hoy surte a grandes cadenas de supermercados, panaderías y pastelerías con glaseados, uvas, almendras y todo tipo de artículos para repostería. Estamos logrando hacer muy buenas ventas a nivel nacional. Nuestro mercado ha crecido prácticamente, diría yo, que en un 50% más. Todas las actividades de producción prácticamente ya se tienen vendidas. La estrategia de bancomunales es un sistema de ahorro comunitario que logran que un grupo de asociados constituyan su propio capital para ser utilizado en servicios financieros. Esta alternativa busca mejorar la autogestión financiera y brindar nuevas posibilidades de ahorro, crédito e inversión y fortalecimiento de emprendimientos. Eso es una empresa por acciones. Entonces cada quien coloca una acción, compra unas acciones y además paga los créditos, y con lo que ellos pagan, con lo que ellos cancelan, con lo que ellos agrupan de dinero, se lo prestan dentro de ellos mismos y el dinero siempre está rotando. Este bancomunal ha permitido que se impulsen los emprendimientos de 13 familias, algunas en cría de pollos, conejos, cuy, café y gastronomía. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.